Saludos suscriptores, bienvenidos una vez más a Leyendo Colombia, un grandioso proyecto que tiene por fin leer las grandes novelas colombianas para encontrarnos en sus letras. El día de hoy me acompaña el pionero de este proyecto junto a mí, Diego Espitia. Muy buenas tardes a todos los suscriptores, a todos los amigos que están ahí pendientes de cada una de las entregas de este magnífico proyecto. El día de hoy estoy aquí en compañía de Steven para que todos ustedes nos acompañen a leer esta magnífica novela. ¿Cuál tenemos para esta entrega, Steven? Pues déjame comentarte que hoy comenzaremos a comentar la novela El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Esta novela está compuesta por 41 capítulos y está rodeada bajo el género de la literatura testimonial. ¿Pero qué es la literatura testimonial, Steven? Pues Diego, déjame contarte que lo testimonial en la literatura es prácticamente aquellas novelas que sirven de crónica para narrar la historia. Entonces, a la par que ustedes están leyendo unas grandes figuras literarias y una buena narración, también están conociendo la historia de Colombia. Bien, vamos a comenzar. Bueno, quiero comenzar diciéndoles que prácticamente este género comenzó después de la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán. ¿Sí o no? Bueno, digamos que para entrar en materia, es bueno hablar un poco de esa historia detrás de la muerte del caudillo del pueblo. Luego de esta muerte o de este hecho que impactó al país, se desató en el país una ola de violencia extrema. Y también gracias a este hecho, el país empezó a ser testigo de ese crecimiento de obras literarias que servían, más allá de cualquier cosa, como catarsis al dolor de los escritores de esas obras, Steven. Bueno, y para entrar en materia, Diego, sí, y oyentes, déjenme decirle que vamos a abordar los dos primeros capítulos de esta hermosa novela, El olvido que seremos. Pero cuidado, el primer capítulo está compuesto por 7 partes y el segundo, a su vez, también. Hoy hablaremos de un niño de la mano de su padre, ¿sí?, y el médico contra el dolor y el fanatismo. Pero antes es completamente necesario hablar del contexto de Medellín, ¿o no? Vale, entonces tenemos que empezar diciendo que Faciolince es del año 58. Para esa época en Medellín se estaba viendo un gran auge o un gran crecimiento industrial, muy pero muy distinto a lo que se vivía, digamos, en el resto del departamento, de la región antioqueña, que era una región mucho más agrícola y minera por excelencia. Además de eso, también se veía esa figura patriarcal, Steven, esa figura en la que el padre es el que manda y es el que lleva las riendas del hogar, ¿sí? Es el que, digamos, que tiene todas las directrices, y las mujeres y los niños son o se ven sometidos a esa, digamos que a esa, ¿cómo decirlo?, a la figura paterna, a esa figura patriarcal que representa el hombre o el papá dentro de la familia. Claro, y cómo no. Y precisamente el primer capítulo, recuérdelo, un niño de la mano de su padre, trata estas dolencias y esta experiencia que tuvo el pequeño Héctor Abad Faciolince al haber crecido en una familia rodeada de mujeres. Él era el único hombre, con su padre obviamente, que estaban allí. Habían 8 mujeres, entre las cuales 5 eran hermanas, su mamá, una curita y una médica, más o menos. Pero ¿qué pasa? Él, con su nobleza, se enamoró fue de su padre y creció allí. Y su padre, Héctor Abad Gómez, nunca permitió que el amor que demostrase por su hijo fuese mal visto por los demás. Es más, dicen que lo malcrió, pero nada de eso. Yo creo que este libro, en ese primer capítulo, nos muestra prácticamente una crianza del verdadero amor, en contra de dicho contexto, en contra de dicho sufrimiento. Pero bueno. Pero Steven, me gustaría, digamos, ya que estamos analizando ese contexto antioqueño, ¿por qué no decir unas trovas o, digamos, unos dichos que son típicos de la región? Dale, yo no lo conozco, pero yo me sé unos 2 o 3 que de pronto vienen, que caen muy bien para esta hermosísima entrega que estamos realizando el día de hoy. Vamos a verla ahora. Bueno, a la de 3, ¿listo? Vale. 1, 2, láncelo. El primero es: arrieros somos, en el camino nos encontramos. Otra que decía: las cargas, o sea, en el camino se arreglan las cargas. Hacía mucha referencia de ese contexto antioqueño que se vivía para esa época. Hay otro muy chistoso que me pareció que
muy, 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 pero muy gracioso, es, hay uno que dice que en ojo sacado no hay Santa Lucía bendita que valga. Oigan eso, en ojo sacado no hay Santa Lucía bendita que valga. Bueno, ¿y qué te parece si pasamos al segundo capítulo? Vale. El segundo capítulo lleva por nombre Un médico contra el dolor y el fanatismo, y está totalmente ahincado en ese tema religioso. Pero para hablar del contexto de medallo en religión, aquí está Diego. Vale, entonces digamos que, o empecemos aclarando que para esa época la influencia de la iglesia era una iglesia católica, netamente católica. Era una influencia sobre todo en los niños y los jóvenes, tratando de ganarlos como adeptos, creando unos centros de formación o de ayuda, sobre todo en cuestiones, digamos que alimenticias y de vivienda, dándole a los jóvenes y a los niños una oportunidad de salir adelante. Hay dos centros muy reconocidos que creó la Arquidiócesis de Medellín, que eran los hogares de San José y las granjas de Jesús Obrero. Eran dos centros que en un comienzo iniciaron como una formación más, digamos que una ayuda alimenticia y de vivienda, y después fueron convirtiéndose en formación académica para los muchachos y los niños de esa época. Interesante, y precisamente recuerdo bien que en este capítulo se habla de un prevístero que insultaba a Héctor Abad Gómez por radio los domingos, más o menos a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque Héctor Abad Gómez se ganó la enemistad de tres círculos sociales: los religiosos, los médicos y los políticos. Todo porque lo miraban desde unos ojos que lo acusaban como comunista. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Y bien, les comento que esta fue la primera de cuatro entregas que vamos a realizar con respecto a esta gran obra. Esperemos que nos sigan acompañando. A todos los suscriptores, Steven, invitar a todos los suscriptores para que hagan parte de nuestro canal de YouTube.